Tsunami! And he moves Miz out of harm's way to flying cross 330 pounds. Tsunami! Get this big tsunami! And again, another tsunami to Crow. Jamie Noble trying to get in his way. And another tsunami. Ya, vámonos, Steffi, vámonos. Este resumen es irreal y grosero. Las opiniones emitidas carecen de veracidad y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola chimonecos, bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz martes. Y como verán en el título, hora de hablar del episodio semanal de Monday Night Raw. Recuerden que estamos en camino hacia Bash in Berlin, el próximo Premium Live Event de WWE. Y se confirmó por lo menos una lucha más para esta cartelera. Vamos a hablar de este Monday Night Raw desde el principio porque arrancaba con el segmento de Rhea Ripley, de Dominic Mysterio y de Liv Morgan. Dando un poquito de contexto de todo lo que había pasado en la rivalidad, de por qué Dominic traicionó a Rhea Ripley, que ella lo trataba como un niño y no como un hombre, y Liv Morgan sí lo trata como un hombre. Miren, el segmento no estuvo mal, o sea, era simple y sencillamente para dar ese contexto de todo, como un resumen, y también para tener una excusa del combate que iban a confirmar para Bash in Berlin. Sí, un mixed match, lo que todo el mundo quería. Para mí, una excusa pendeja para no poner a Liv Morgan a defender el campeonato en el Premium Live Event. La verdad a mí no me interesa, yo sé que no me vengas con mentiras. A ti tampoco te interesa, te vale madres un mixed match. Todo mundo quiere ver a Rhea Ripley ganándole a Liv Morgan y todo el mundo quiere ver a Finn Balor contra Damian Priest. O sea, la verdad, meter ahí eso, ese mix es más como para hacer tiempo y para tratar de generar un poquito más y cubrir algo en la cartelera. El segmento no estuvo malo. Cuando apareció Damian Priest detrás de Dominic y de Liv Morgan, o sea, me cagué de la risa. La cara que pusieron estuvo cool. Y la madriza que le metió Damian Priest desde allá arriba hasta el cuadrilátero estuvo bastante bien. Por suerte, Carlitos llegó a salvar a Dominic y se da el primer combate de la cartelera, que era Damian Priest contra Carlitos. Combate bastante normal. Carlitos no es el de antes, pero por lo menos sabe mantener un buen combate. El combate estuvo normal, medio entretenido. Se lleva la victoria, obviamente, Damian Priest. Termina derrotando a Carlito y aparece todo el Judgment Day para atacar a Damian Priest luego de su victoria. Rhea Ripley llegó para hacer el salve y los dos se quedaron en el cuadrilátero y el Judgment Day por allá en la rampa, como siempre, huyendo Finn Balor. Por ahí hay rumores de que quieren cambiarle el nombre y en vez de Judgment Day le quieren poner Street Trash. Sala puta. Y ustedes dicen que Vince McMahon era malo con los nombres. Triple H es la misma vaina. De aquí nos íbamos al combate, el debut de Odyssey Jones en un cuadrilátero del main roster. Sí, señores, porque acompañado de Xavier Woods y de Kofi Kingston, Odyssey Jones daba su debut ante Vincent Winnie. Sepa la madre quién es, pero terminó venciendo obviamente Odyssey Jones. Luego aparece el Final Testament para tratar de seguir metiendo ahí cizaña entre el nuevo día. De que sí, que Kofi Kingston quiere cambiar a Xavier Woods por Odyssey Jones. Y el New Day como que no cae. Xavier Woods no quiere caer en esas provocaciones. Y reta como que a un uno contra uno a Karrion Kross. Pero sale Kofi Kingston a decir que igual se iba a meter todo el Final Testament. Así que iban a ser mejor una lucha de 3 contra 3. Odyssey Jones y New Day contra el Final Testament y Karrion Kross terminó aceptando. Mira, yo creo que es un acierto meter a Odyssey Jones con el New Day. El New Day estaba estancado. Sin Big E como que le faltaba algo. Pero ahora con Odyssey Jones, el man es divertido, es entretenido y creo que es un tipo muy fuerte. Le da algo de presencia física al New Day. Ojalá no lo separen porque se ve a Xavier Woods que sí lo acepta, no lo acepta, como que no convencido. Ojalá sí lo hagan. Me gustaría ver esa nueva mezcla de New Day con Odyssey Jones. Pero hay muchos que no les gusta, que dicen que no quieren ver un reemplazo para Big E y que lo mejor sería que Xavier Woods se vuelva heel y que Kofi Kingston se quede con Odyssey Jones. No sé, ustedes aquí en los comentarios me dicen.
Ok, de aquí nos íbamos a la lucha de los Creed Brothers, parte de American Made, contra la Academia Alpha, Kira Tosawa y Otis. Antes de este combate, Ivinil hablaba con Maxine y le decía, no salgas, quédate atrás por el Wyatt Six, que no sé qué. Y Maxine le dijo, no, yo tengo que salir con mis muchachos. No digan que Ivinil no se lo advirtió. En fin, el combate era un tornado tag. Para los que no saben lo que es un tornado tag, es que no existe el relevo. O sea, están las dos parejas al unísono y se pueden madrear todo lo que quieran. El combate estuvo entretenido. Sí, estuvo muy entretenido. Tenía que llevarse la victoria a los Creed Brothers. Vienen de una derrota con los Wyatt Six. Esta lucha era para eso, para volver a subirlos un poco. Aunque Academia Alpha no se las puso fácil, señores. Akira Tozawa y Otis se fajaron fuerte. Muy fuerte. El problema fue cuando apareció Ivinil y atacó a Maxine Dupri. Pobrecita Maxine, no tiene ni peso para romper una mesa. Pero Ivinil la destruyó. Y los Creed Brothers aprovecharon para llevarse la victoria. Y ahora tenemos ya, creo que confirmado, a Ivinil dentro de American Made. ¡Qué pedazo de stable! Muy parecido a Diamond Mine. Pero no importa, me gusta mucho el stable de Chad Gable, el stable de Gable, me gusta mucho ese grupo, ojalá, creo que falta alguien más, pero no, ahí vamos cool, estoy dentro de American Made, We The People, no, ese era otro. Caca, Tulio, digamos las cosas como son, la caca. Ok, división femenina, el Damage Control se enfrentaba a The Pure Fusion Collective, esta vaina me da recuerdos de Vietnam, ahora vienen con Nightmare Collective y Brandi Rhodes también entra. En fin, el combate era por el number one contender de las campeonas en pareja. Iba bastante de tú a tú el combate, iban muy parejitas, pero al final por un error terminaron golpeando a las campeonas fuera del cuadrilátero, ya se cabrearon y terminaron entrando en la lucha, lo que nos dejó un combate sin resultado. Y esto se va a arreglar en una triple amenaza por los campeonatos en pareja femenino. Pues sí, es que les digo, Alba Fire y Isla Dawn, la verdad no son buenas campeonas, eso solo le dieron el cinturón por un fan service, pero no han hecho nada interesante. Y yo creo que la rivalidad entre Damage Control y Pulp Fiction, o como se llamen, es más interesante que ver a las campeonas, lastimosamente. Así que yo creo que va a haber un cambio de títulos, ojalá se lo den a Damage Control o a, no sé, o al Pulpo, Fusion, Collective, Nightmare, Rhodes, lo que sea. A una de ellas, porque de verdad, Alba Fire y Isla Dawn no dan como campeonas. Segmento de Randy Orton y de Gunther. Esto lo estaba promocionando la WWE, Randy Orton en vivo, para hablar de su lucha contra Gunther. Randy Orton arranca diciendo que él fue el campeón más joven, que lo ganó hace 20 años, el campeonato mundial. ¿Y por qué no dijiste a quién se lo ganaste, Randy? El segmento estuvo normal, no fue tampoco y que wow, he leído otros y que oh, segmentazo, no. Creo que Gunther tiró la misma de los Gil del librito, de decir sí, que tú fuiste un desperdicio, una decepción, igual que tu abuelo, igual que tu papá, bla, bla, bla. O sea, la verdad fue un segmento y una promo muy del librito. No fue nada improvisada, no fue nada que tú digas que oh, wow, le tiró duro, no. Se tiraron un par de predicciones, que sí, yo te voy a derrotar, que no, tú no me vas a derrotar y no vas a volver a luchar por un campeonato. La promo estuvo normal. Lo interesante es que sale Drew McIntyre y ya yo aquí yo estaba yo como que, oh, qué raro, Drew McIntyre. En fin, Randy Orton aprovecha la distracción y le hace un RKO a Gunther. Cuando Drew McIntyre iba para el cuadrilátero a agarrarse a piñas también, aparece CM Punk y se lo madrea afuera. Drew McIntyre se quita el cinturón que tenía, la correa, y CM Punk se la arrebata y termina dándole de correazos. O sea que esto es para apartar a Drew McIntyre, porque esto es solo Randy Orton y Gunther. Y CM Punk seguramente va a tener otra lucha con Drew McIntyre, me imagino que en Bash in Berlin, pero no sé si por lo que vimos anoche sea un strap match, que debería ser. O sea, yo sé que su rivalidad va a terminar en Bad Blood, pero para Bash in Berlin sería muy bueno ponerle un strap match para terminar con la Hell in a Cell en Bad Blood. Creo que esa sería buena, o sea, sería la mejor trilogía para ellos dos. Hay que ver si Randy Orton, aunque es imposible, que le gane a Gunther en Alemania.
Ok, Bronson Reed se enfrentaba a The Miz. Y para mí la lucha demoró mucho más de lo que yo esperaba. El Miz sacando los pasos prohibidos, hermano, haciendo hasta un tornado de DT, que se creía este man, el hijo del vikingo. Vamos a hacer una petición para mandar al Miz al G1 Climax. Yo creo que se lo está ganando. Bronson Reed con trabajo, pero logró vencer al Miz al final. Y luego de eso quería seguir con sus ograciosadas. R-Truth logró salvar al Miz, pero no logró salvarse él mismo. Y Bronson Reed terminó aplicándole 6 tsunamis. Sí, 6 tsunamis le aplicó Bronson Reed ante la mirada de Adam Pearce, de los seguridad, de los oficiales de backstage, que son lo suficientemente estúpidos para no quitar al luchador mientras este gordo se le avienta 6 veces. O sea, qué inútiles son todos. Yo creo que hasta el mismo Adam Pearce, este tipo ya tiene que renunciar de su puesto. No da. ¿Qué te cuesta jalar al tipo? O sea, de verdad, no lo comprendo. En fin, Adam Pearce se cabrea y termina suspendiendo a Bronson Reed. ¿Qué manera de poner over a Reed? De ponerlo como un monster heel. Y esto no sé si lo están haciendo para después de que termine el feudo de Orton y de Gunther, ponerlo como una amenaza para Gunther por el campeonato. No lo sé con qué finalidad están haciendo esto, pero se ve bien. Se ve bien lo que están haciendo con Bronson Reed. ¡Oh, gloria de las glorias! ¡Me lleva la cachetada! Y todo eso nos iba al main event de la noche. Bron Breakker contra Sami Zayn en un 2 de 3 caídas. Y a mí me pareció, además de entretenido el combate, bueno, tengo un par de quejas, pero eso ya son las quejas recurrentes de Sami Zayn, de que lo ponen como un fucking Superman, de que le hacen de todo, le cae un auto encima y este cabrón todavía no pierde. Pero eso ya es normal, eso no es solo de este combate. Yo creo que esto está bien. Fue una manera creativa de sacar definitivamente a Sami Zayn de la órbita del título. Ya olvídense de Sami Zayn. Y yo estoy seguro que este man va a tener algo que ver en la rivalidad de Reigns con Sikoa. Bron Breakker terminó venciéndolo. Obviamente, primero ganó Sami, después Breakker. Y después terminó Breakker de destruir a Sami Zayn. El main event estuvo bien, poner el título intercontinental en el main event está bien, eso le da algo de prestigio, el combate estuvo entretenido, no me gusta lo de Sami Zayn Superman, pero todo chilling hasta ahí. Breakker está haciendo hasta el momento un buen reinado, a mí me gusta lo que está haciendo Bron Breakker, tal vez a mucha gente no le convence, que no tiene carisma, que la Spear ya cabrea, que esto y que lo otro, pero creo que está haciendo algo bueno. Y Sami, creo que por un largo tiempo no debería tener un campeonato, por lo menos hasta que haga un cambio de apariencia y de personaje. Creo que fue un combate entretenido, le dieron un buen tiempo, casi 20 minutos, lo cual está muy bien para un 2 de 3 caídas. Así que así terminaba Monday Night Raw con Bron Breakker en alto con su campeonato intercontinental y nosotros nos vamos a la puntuación. Porque tengo que decirlo, Monday Night Raw ha sido entretenido las últimas semanas, está muy bien hecho, triple cagada, haz lo mismo en SmackDown por favor. Monday Night Raw yo le pongo de puntuación esta semana, mira que vamos a ponerle un 7.5. Un 7.5 vamos a ponerle, y es una puntuación bastante buena. Un 7.5 para esta semana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dejen sus comentarios aquí, señores, por favor. Dejen su like. Y recuerden que en el wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.